Engranajes en la naturaleza. Por mucho tiempo se creyó que los engranajes eran un invento netamente humano. Sin embargo, los científicos han descubierto que la cigarra escarabajo, muy común en los jardines de Europa, tienen un mecanismo en forma de engranaje. En su etapa de ninfa, antes de llegar a ser adulto, este insecto salta hojas es tan rápido que en solo 2 milésimas de segundo puede alcanzar la velocidad de 3.9 metros por segundo. Sometiendo su cuerpo a una aceleración de 200 veces la fuerza de la gravedad. Esto le permite desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Para lograr esos saltos, sus patas traseras deben ejercer la misma fuerza exactamente al mismo tiempo. ¿Cómo consiguen esa precisión? Los científicos han descubierto que en la parte superior de las dos patas traseras están dentadas y forman un engranaje. Cuando la pequeña cigarra salta, ese mecanismo logra que ambas patas estén perfectamente sincronizadas. Si no fuera así, al saltar, giraría fuera de control. Cuando otros animales de mayor tamaño saltan, dependen de su sistema nervioso para sincronizar las patas. Sin embargo, gracias al engranaje, la cigarra escarabajo puede saltar a mayor velocidad que si utilizara una señal nerviosa. Los investigadores dicen, solemos pensar que los engranajes son algo que vemos en la maquinaria diseñada por el hombre, pero hemos encontrado que eso es solo porque no buscábamos lo suficiente. Así llegamos al final de un video más. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Será hasta la próxima en Somos Observando el Mundo.